la gente. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy en una versión más de Conversaciones con la Lluvia. El día de hoy tenemos un invitado especial. Saludos a la gente. Saludos a Osnero. El día de hoy tenemos a Temporalmente. A la banda Temporalmente. Desde Arequipa. Qué chorado. Mientras esperamos que la gente se conecte, ahorita vamos a hacer la respectiva llamada. Ya saben que nos pueden dejar en los comentarios cualquier pregunta para que puedan responder nuestros amigos Temporalmente. Estamos escuchando Bruce y viendo el video también, además. Muy feeling, ¿eh? Ya está la gente Temporalmente conectada. Vamos a hacerle la respectiva llamada. Primero vamos a apagar esto para poder sí, llamar a la gente. Ponemos los respectivos audífonos como en todas las transmisiones y nos vamos. Vía Instagram hasta allá, hasta Arequipa. A ver, a ver, a ver. Conectando, conectando. ¿Qué tal? Manito, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de poder conversar contigo, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Qué tal el día? Ahí, todo tranquilo. El día, pues un poco ansioso, ¿no? Esperando la entrevista nomás. Qué chévere. ¿Qué tal todo por allá? ¿Qué me cuentas? Pues nada, llevándola, igual que todos, ¿no? Siempre con mucho cuidado, con todas las precauciones del caso, por la familia, por los demás. Como entenderás tú, complicado para la música, ¿no? Eso es lo que estamos viendo más que todo. Así es, así es. ¿Cuánto tiempo tiene formada la banda Temporalmente? Un año y unos 4 o 5 meses actualmente, pero bueno, ya 2 meses sin actividad con esto, ¿no? Claro, pero entonces en este año y 5 meses han logrado grabar pues lo que tienen en las plataformas digitales, que son, si no me equivoco, 4 singles. Sí, bueno, 3 singles y uno es la versión acústica de uno, así que es la misma, ¿no? Ajá. Y el videoclip de Bruce que hemos estado viendo también hace un rato. Sí, ese que tenemos aquí en pantalla es ese videoclip de Bruce, una de las canciones. ¿Dónde grabaron Bruce? ¿Todas las canciones las grabaron en el mismo lugar o cambiaron? No, las primeras 2 canciones, que son En Ti y Eterna Consecuencia, las grabamos en Red House Studios aquí en Arequipa. Y Bruce fue en RS Audio de Rafael Solorio, un musicazo arequipeño, gran guitarrista y, bueno, gran productor también. Mira tú, ¿y qué tal la experiencia de grabar en 2 sitios diferentes? Bien, bien, es muy bonito grabar, es complicado. Tú como músico también entenderás, de hecho, en Red House nos dijeron una frase muy, muy cierta, ¿no? Que todos somos buenos hasta que toca grabar. Que así tienes es. Que hacer otra toma y que corregir ciertas cosas, ¿no? Pero al ver el resultado final es algo muy, muy bonito, una experiencia muy bonita. Y desde que inició la banda, ¿iniciaron tocando ya canciones? O sea, ¿iniciaron con un proyecto de decir, vamos a iniciar de frente escribiendo algo propio? ¿O antes hacían como algunas bandas covers y demás? Bueno, la banda arrancó cuando yo ya tenía una canción propia, que es justamente En Ti, que es nuestra primera canción, ¿no? Pero obviamente para tocar en bares y diferentes lugares no íbamos a tocar solo una canción, así que tuvimos que rellenar con unos cuantos covers. Y nuestros inicios fueron un poco incluso accidentados, te cuento, porque el que actualmente es nuestro baterista, Manuel Rosas, organizaba una presentación aquí en Arequipa que se llama Vórtice y les faltaba una banda. Y yo justo había formado la banda con unos amigos y ya pues Manuel me dijo, láncense a la mala, ¿no?
¿Y qué tal? Desde esa presentación ya tuvieron la primera canción, ya tenían la primera canción hecha, la tuya. Sí, la canción en ti definitivamente ha sufrido un par de cambios, no mínimos, pero la canción como base ya estaba hecha. Claro. Y más o menos, ¿cuántas veces se han presentado por allá en este año y medio? O en este año, en realidad, porque el otro medio ya es como... Pues muchísimas, ah, muchísimas. No sabría contarlas. Menos mal, qué bueno que son tantas, porque ha habido mucha acogida. Nosotros también, y bueno, como cualquier músico local creo que debe hacer, nos hemos buscado, pues, ¿no? Tocar en donde se pueda, en cualquier festival, en cualquier bar, estar ahí metiéndonos para que la gente nos escuche, pues, ¿no? Claro, digamos que han tenido una muy buena acogida con todo este material, este poco material que han sacado. De hecho, me imagino que hay planes para hacer más todavía para grabar. Hay canciones que tal vez están grabando. ¿Cómo estará cómo corre por ahí el tiempo y los planes de temporalmente? Pues te cuento que justo en abril que arrancó todo esto del coronavirus, de la cuarentena, ¿no? Y íbamos a grabar justamente una canción que se llama Intriga. Y bueno, se tuvo que posponer por ahora, pero estamos viendo ahora los planes para grabarlo, aunque sea desde, bueno, obviamente no desde casa, pero una versión casera, algo así. De repente, si todo esto pasa el 24 y dan ciertas libertades, aunque sea madrugar y entre nosotros mismos, nuestro bajista también es productor, también él se encarga de grabar música, así que de repente en su casa, solo los cuatro, algo así bien, bien cuidado, ¿no? Claro, con todas las medidas de precaución, pero de hecho lo que todos esperamos pues es que esto se levante al menos con algunas reglas para poder reunirnos y poder seguir trabajando como músicos. Pues, ¿no? Interesante, interesante. ¿Y hay planes de hacer un disco, por así decirlo, o tienen la creencia de seguir sacando así single tras single? Sí, la idea de hecho del disco se ha hecho más fuerte con esto del coronavirus, con esto de la cuarentena, irónicamente, porque nuestro bajista, justamente, que sería el encargado de la grabación, masterización y todo eso, tuvo la idea, la genial idea de decir: oye, pero si vamos a salir de nuestras casas, vamos a tener todas las precauciones, ¿no? Pues ya que estamos, aprovechemos y grabemos cuatro o cinco canciones de golpe. Y nos sorprendió muy con la idea, que la verdad a nadie se le ocurrió. Y ya, pues la idea del disco se ha fortalecido mucho con eso, porque grabando cuatro o cinco ya tendríamos unas ocho, nos faltarían un par más, tres más y ya está. Que Claro, de hecho, está buenísimo. pero no grabadas, ¿no? Claro, está buenísimo. Ya han tocado, ya han, entonces, en total, ¿cuántas canciones tienen? Grabadas, no grabadas, en total, las que tocan en vivo, por ejemplo, ¿cuántas canciones propias son? Ti, Eterna, Bruce, Intriga, Fin, Adiós, mejor sin ti. Tenemos actualmente siete canciones. Hay Siete material, canciones. hay material. Hay material para grabar ahí, para... ¿Piensan, por ejemplo, rehacer estas canciones que ya han hecho antes o simplemente... Sí, cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, hay dos motivos por el que queremos rehacer esas dos canciones. Bruce no, Bruce ha sido un exitazo, menos mal, nos gusta mucho la reacción de la gente, Y pero muy quisiera... feeling también, además. Sí, gracias por tu comentario, la primera vez que lo escuchaste también, ¿no? Sí. Queríamos regrabar perdón, Eterna Consecuencia y En Ti, por dos motivos. Uno, buscar una mayor calidad, un mejor sonido, ¿no? Y el segundo motivo sería también para brindarle algo nuevo a la gente, porque te comento que la alineación es relativamente nueva, porque los miembros fundadores seríamos el guitarrista y yo, Piero y yo. Y el resto ha ido cambiando, ha ido mutando. ¿Cómo ha sido el acople? ¿Hace cuánto más o menos están tocando ya con esta nueva formación y cómo se han ido adaptando a esto también? Bueno, Denis, el bajista, ya lleva unos cuantos meses, 4 o 5 meses tal vez. Se ha acoplado muy bien Denis, la verdad. Con Denis estamos muy felices porque, al menos no sé cómo será la situación allá, pero acá en Arequipa,
Hasta memes hay al respecto, ¿eh? Que guitarristas hay como 1000 y cuando buscas bajistas hay uno o dos y ya tienen otras bandas. Suele Y pasar. fue complicado cuando teníamos que buscar bajista, pero probamos con 3 o 4 que nos escribieron y fue muy bonito con Denis porque hubo una diferencia grande entre los otros bajistas que habíamos probado. Y Denis, nos entendimos al toque, sacó los temas muy bien, se notaba un músico bastante profesional, con el oído muy educado, ¿no? Y Claro. muy bien, se ha portado muy bien, Denis es muy comprometido, ha ido a las entrevistas que hemos tenido aquí en Arequipa a la hora, a los ensayos siempre sin faltar, muy, muy correcto, Denis. Y Qué con chévere, Mariano. justo esa. Sí, dime, dime. Ahí están comentando y dice, grande la gente temporalmente, crack Yanka. Ahí dice, hermano, la Saludos. gente. Saludo a toda la gente que está viendo esa entrevista hoy con, temporalmente desde Arequipa. Qué chévere, realmente. ¿Han tocado ya fuera de Arequipa? No, no, no hemos tenido la oportunidad de tocar. Hay una anécdota bien divertida que hemos sonado en una fiesta de promoción en Moquegua. Nuestra Ah, música a ¿qué? través de Spotify, pero nosotros no hemos llegado a tocar. Pero fue muy ¿Cómo bonito igual así? saber. Por un familiar mío, bueno, una prima que yo tengo allí, que, o sea, por la distancia justamente de una ciudad a otra, yo no conversaba mucho con ella, y de la nada me entero que le encanta nuestra música, y su colegio puso ahí los parlantes para toditos nuestra primera canción en ti, y toditos en plena fiesta estaban que en ti, y fue muy bonito enterarnos de eso. Qué lindo que la música realmente tenga un buen recibimiento. En la banda todos están tipo dedicados a la música, estudian otras cosas, pero por ahí le están metiendo, o de repente estudian otras cosas, pero están todos igual enfocados en que esto se puede llevar más adelante y en todo lo demás. ¿Cómo es la situación? Pues bueno, todos estudiamos algo más además de la música, más que todo por el tema de solventar la música misma, ¿no? Otro trabajo, otra carrera, es justamente para que esos ingresos y esa cierta comodidad que te da una carrera más estable, por así decirlo, sea justamente para apoyar la música, ¿no? Porque tú sabes como músico también que a veces es complicado, a veces no te dan ni pasajes, a veces te dan una jarra. Sí. Y los instrumentos, las grabaciones, etcétera, no son nada baratos, ¿no? Así que Piero está estudiando Derecho, yo estudio Periodismo, estoy en último año ahorita online. Bueno, Wow. Denis es productor musical también, él sí está bien metido en esto de la música. Y Manuel ha estudiado Publicidad, pero también. Lo bonito es eso, te cuento, que a Manuel lo conozco yo, por ejemplo, el baterista actual, porque también él es el más reciente. Lo conozco desde hace muchos años y lo bonito es que después de tantos años, 8 o 9 años te estoy hablando, de haber tocado juntos, como que nos reencontramos siempre cada 2 años así, y es porque queremos volver a tocar, porque queremos armar una banda, porque la música sigue ahí, ¿entiendes? No te lo voy a negar, al menos yo tontamente he querido dejar la música, o bueno, me lo he planteado, de hecho he dejado de tocar durante mucho tiempo. Pero te juro que no se puede, no se puede, pasa un Sí. año, 2 años, te pica el querer estar en un escenario, el querer componer algo, ¿no? Y justo por eso es que nos hemos juntado así, creo, y ahora es sí o sí el proyecto serio para adelante y la idea es vivir de la música, pues. Qué bueno, eso es lo que interesa ahora, pues, ¿no? Qué bueno que te hayan vuelto a traer tus ganas de tocar y de estar en un escenario, el poder volver a enfocarte en la música y aún así pues hacer este tipo de cosas. En cuarentena, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo están trabajando? ¿Han escrito algo más? Bueno, tenemos una canción nueva compuesta justamente en tiempo de cuarentena. Es complicado, pero bueno, yo soy el que compone en la banda. Compongo cierta base, se la mando al baterista, al bajista, al guitarrista y ellos van trabajando por encima de eso. Y bueno, así hemos trabajado una canción nueva que nunca la hemos ensayado juntos, pero igual ya está ahí, ¿no? Más lo que hemos tenido que hacer es movernos bastante en cuestión de redes sociales, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, que aprender a editar fotos, videos, todo a la mala, así, para tener material, para. Tú sabes que en estos tiempos, por más complicados que sea, tenemos de cierta forma también la ayuda de esto, pues de Instagram, Facebook, etcétera, ¿no?
que nos permite seguir sonando de alguna manera, seguir en contacto con la gente, ¿no? Y en eso estamos, full, full redes sociales y full proyectos a futuro. Cuando podamos reunirnos, vamos a hacer esto, 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 ¿entiendes? Pero ya sacar de golpe mucho. Qué bueno, eso es entonces lo que estoy esperando a toda la gente, pues que siga temporalmente. No sé si te gustaría tocar algo para abrir la noche. Sí, claro. Déjame sacar la púa de la guitarrita. Por favor, no hay problema. Esperamos aquí en Radio Cuartel TV, pues estamos felices de estar con ustedes ahí a la distancia, pero igual conectados por la música y por eso tan chévere, pues no. Para mantener a la gente atenta con arte, despierta y un poco distraída de lo que está pasando. Sí, definitivamente. Entonces, Bueno. hermano, dinos qué canción vas a cantar, explícalo un poquito y mándate con la historia, con el Instagram es tuyo. Bueno, esta canción es nuestra primera canción, se llama En ti. Junto con Bruce, tal vez sería la canción que más apoyo tiene del público, especialmente en vivo, es un feeling muy bonito. Esta canción trata de un amor que se fue y que vuelve después de mucho tiempo. Y cuando este amor vuelve, uno se da cuenta que sigue sintiendo lo mismo, ¿no? Que el amor sigue siendo tan fuerte, sigue sintiendo tanta pasión como la sintió hace, no sé, un año, un mes, 10 años, cuando había pasado de que se fue ese amor. Pero por más que parezca una canción romántica o de una chica o algo por el estilo, yo la compuse como inventándome una fábula, la verdad, no es de una experiencia personal ni nada. Pero después me di cuenta que esta canción yo realmente se la dedico a la música. A la música de tantos años, y al volver, el amor estaba ahí, el amor estaba intacto y más fuerte que nunca, ¿no? Así que nada, esta canción se llama En ti. Pero te encontré, eres algo como recuerdo, igual que ayer. Tu sonrisa, tu mirada, es una forma de volverme a enloquecer. Te busqué, esta vez. Que en ti encontraría mi motivo de seguir. Que en ti, donde jamás dudaste a dónde ir. Descubrí que en ti
mi motivo de seguir. Que en ti ya no tendría más dudas de a dónde ir. Bien, hermano. Qué bien. La gente pues puede ir ahí dejando sus comentarios, ya sabes, sus preguntas para la gente de Temporalmente. Qué chévere, qué chévere. Esta canción entonces fue tu musa, tu inspiración realmente fue la música. Dices que realmente la escribiste la música y dices que no hay nada mejor que, pucha, que regresar y tener ahí ese sentimiento, ese feeling que nunca se va y que siempre te llama. Pues y por algo estamos hoy aquí con ustedes, contigo, hermano, sobre todo. Claro, definitivamente. Y bueno, no solo con la música, ¿no? Yo creo que tal vez muchos tenemos esa espinita, ¿no? Que siempre, no sé, siempre quise ser futbolista, siempre quise ser músico, siempre quise ser artista, pintor, etcétera, etcétera, etcétera. Y por un trabajo estable o qué sé yo, lo hemos abandonado, ¿no? Pero la pasión siempre está ahí y es algo, creo yo, innegable, ¿no? Claro, qué chévere. Y dime, ¿han hecho el videoclip ya de Bruce? Este es el videoclip oficial de la canción. Está muy feeling, está muy bonito. ¿Piensan a la larga hacer videoclips de los demás temas también? Sí, de hecho sí. Tenemos nosotros la suerte, la bendición de tener a grandes amigos, grandes personas entre nuestros contactos, nuestros conocidos, ¿no? Que son gente de arte, al igual que nosotros, y tenemos, por ejemplo, un amigo que su productora audiovisual es Gato Negro, la cual fue encargada del videoclip de Bruce. Y tenemos la suerte de que también le gusta mucho nuestra música, ¿no? Así que él ya tiene guiones para otras canciones y más ideas para más adelante. Entonces ya hay gente por ahí que por esa admiración que tiene hacia el trabajo, ustedes les dan la mano por ahí porque han hecho un muy buen trabajo también, ¿no? He hecho un saludo a toda la gente que siempre está detrás de las bandas y ahí aportando y ayudando y dando grano a grano también, que son súper importantes para que se crezca, pues, ¿no? Claro, definitivamente. De hecho, o sea, la gente en general solo conoce a las bandas, a las personas que están en el escenario, ¿no? Pero bueno, al menos con nosotros no seríamos nada, la verdad, y no habríamos llegado a lo que hemos llegado si no fuera por toda la gente que nos da la mano. Nosotros tenemos muchas bandas, amigas, muchos amigos fotógrafos, amigos productores, amigos en canales de televisión, mil cosas que, bueno, como tú dices, menos mal, les ha gustado el proyecto, les ha gustado la música y han decidido dar la mano, han decidido apoyar, ¿no? Incluso los mismos bares que nos permiten hacer música propia, lo cual al menos aquí en Arequipa es algo inusual, es algo un poco raro, porque la verdad, todos los fines de semana vas al centro y te encuentras lo mismo. Y no es por hablar mal de las canciones que voy a decir, porque son muy buenas canciones, ¿ya? Pero todas las noches de fin de semana en el centro vas a escuchar a Lamento Boliviano, a Música Ligera, Smells Like Teen Spirit, This My Life de Bon Jovi, y todas las bandas van a tocar lo mismo, ¿no? Pero esas bandas jalan gente, les pagan, es normal. Sí. Pero a nosotros nos gusta hacer música propia y eso también es una bendición muy grande, creo yo. A ver, justo vamos a agarrar ahí por ese tema. Justo acaban de decir saludos de la escena de Arequipa. ¿Cómo está la escena en Arequipa en ese momento? Porque yo sé que es una ciudad donde hay mucho, mucho rock, mucho movimiento, pero ¿cómo tú que estás allá, cómo realmente ves la escena en Arequipa ahora, ¿no? Pues, afortunadamente, la veo muy unida, la verdad. Y eso es, bueno, es algo muy bueno que nos ha dado muchas ventajas, ¿no? No solo a nosotros, sino también a muchísimas bandas. De hecho, la versión acústica que tenemos de En Ti, ya en Spotify, en Apple Music y las distintas plataformas, es grabada gracias a la escena, porque
Muchas bandas arequipeñas, te cuento que nos reunimos, o bueno, nos reuníamos cuando era posible, digamos, cada 2 o 3 domingos en algún lugar céntrico de la ciudad, y coordinábamos, ¿no? Y así entre bandas hemos quedado para nuestro propio material, digamos, uno dice, yo tengo a un productor, yo tengo sala de ensayo, yo tengo fotógrafo, yo tengo video, y entre todos nos apoyamos y salen estas sesiones acústicas que hemos hecho, por ejemplo, todos gracias a la escena de Arequipa, que está muy unida, menos mal. Y bueno, ahora somos unas 20 bandas aproximadamente, pero cualquier banda es bienvenida, ¿no? Cualquier banda que tenga las ganas, que tenga la voluntad y que apoye de la misma manera, puede unirse, puede estar con nosotros, puede aportar su granito y eso es muy bonito, creo yo. No, no somos una competencia, rivales que vengo a hablar con nosotros. O sea, también, definitivamente no, no todo es bonito y no todo, no me va a gustar la música de todos, ¿no? Pero no tengo por qué hablar mal o por qué no recomendarle a alguien que sé que sí le puede gustar, ¿no? Exacto, eso es muy cierto. Acá dicen saludos también a la banda Radio Funk de Arequipa. Un saludo a la gente de Radio Funk de Arequipa, que también en algún momento nos gustaría tenerlos pues, aquí en Radio Cuartel. Manden y manden y manden su material para poder escuchar, para poder entrevistarlos, muchachos. Acá estamos, como se dice, cualquier escena, que me interrumpen, cualquier escena es buena, realmente porque, como tú dices, no puede ser que a veces no nos gusten otras cosas, pero no por eso tenemos que menospreciar, sino más bien ayudar a que todas las bandas crezcan, porque en fin somos una escena en general y tenemos que llegar más arriba. ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿A dónde quiere llegar temporalmente? Bueno, pues nuestro plan es ya en unos meses apenas se pueda grabar el primer disco, ¿no? El primer disco que se va a llamar justamente En Ti también, como la primera canción. Va. Y fuera de eso ya es, creo yo, tratar de expandirnos y tocar en otras ciudades, ¿no? Porque si bien no, es muy bonito tocar en la ciudad de uno mismo y la gente te recibe muy bien, ¿no? Yo siento que los bares y los lugares donde uno puede tocar aquí en la ciudad, eso sí, lamentablemente es un poquito limitado, ¿no? Y tal vez después de un tiempo ya has tocado muchas veces y en el mismo lugar y va a llegar a escucharte la misma gente, ¿no? Y queremos expandirnos a que nos escuchen más allá del equipo. Qué bueno, entonces vamos a también a impulsar ese trabajo desde Radio Cuartel para que toda la gente lo pueda escuchar y también pronto pues puedan llegar por aquí, que tal vez en algún evento de la lluvia que vamos a hacer justo ya cuando todo esto se levante para impulsar, porque también es un poco el trabajo que queremos hacer, pues, ¿no? Entonces, nada, felicitaciones. No sé si te quieres mandar con otra cancioncita ahí para la gente que está pegada viendo la conversación, más que la entrevista, la conversación, esta noche. Claro. Dale, dale. Y bueno, ya que lo mencionabas, también te tomo la palabra, ¿no? Sería lo máximo que la lluvia esté aquí en Arequipa, porque nosotros estamos ahí, un escenario. Ojalá, ojalá se dé cuando todo esto pase. Justo estaba escuchando Constelación, me ha gustado bastante. Oh, gracias, hermano. Hemos subido ahora una pequeña versión de sesiones de cuarentena. A ver si la gente la quiere escuchar. Voy a al Instagram de La Lluvia, que es @lalluviamusica. Y nada, pero ahorita estamos desde Arequipa. Nos hemos trasladado de Radio Cuartel así a través de las redes. Estamos en Arequipa con la gente temporalmente. Y quiero, por favor, hermano, que presentes la canción a continuación, que le des el feeling y que la gente, por favor, te escuche. El Instagram es todo tuyo otra vez. Bueno, iba a tocar otra canción ya, pero ahora que lo leo en los comentarios, está pidiendo intriga. Justamente Renzo, el bajista de la banda Radio Funk. Y bueno, esta canción creo que Vamos. es la más bailable, la más alegre que tenemos. Irónicamente, porque la letra habla sobre las relaciones tóxicas que están tan de moda hoy día, ¿no? Por esas personas que uno no sabe si están o no están, si te quieren, no te quieren, si vienen, si se van, ¿no? Es un remolino. De nuevo, uno la ha escrito por experiencia propia. Esta es la canción la escribí con la experiencia de un amigo, te cuento, que me comentaba sus problemas con su papá. Con el libro de canciones. Ya, cuéntame, cuéntame, ¿no? Y así su esa canción llamaba Intrigas. Gracias.
de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué es lo que vendrá? Si última vez que dijiste adiós, la realidad. Si me quieres ver, si me dejaste ayer, si voy a soportar otra vez verte con él, no lo puedo imaginar. Ven aquí, vete ya. No me dejes sin la intriga de quererte, querer. De obligarme a olvidar. Voy a bajar y a caer en tu trampa de llamarme otra vez. ¿Sobre qué será? No volverá a pasar. Me dijiste ayer, ya no te puedo creer. Ven aquí, vete ya. No me dejes en la intimidad de quererte, querer, de obligarme a olvidar. Temón, ahí dice la gente, Rolón, que le des mano, qué chévere, qué buena canción, ¿eh? Esta canción entonces la esperamos para cuando toda la cuarentena caiga, para cuando ustedes puedan grabar. Pucha, qué buena, está pero muy, muy buena. Y cuéntame un poco sobre la inspiración lírica y musical, más o menos, que tienes al momento de componer, que tenga al momento de hacer las canciones. Bueno, primero gracias por tu opinión de la canción. Justamente esta es la que íbamos a grabar ahora en abril, pero bueno, tenemos que esperar un poquito. La versión acústica de esta canción... Saludos, saludos, hermanito. La versión acústica de esta canción ya está siendo subida a Spotify y distintas plataformas, solo que, bueno, las distribuidoras de música y todo eso, al igual que todas las empresas, han sido afectadas también por esto de la, sí, del coronavirus, ¿no? Así que todo demora un poquito más, pero paciencia nomás. Y bueno, respondiendo a lo que me comentabas, yo, fuera de como músico, como rockero, como vocalista, como compositor, trato de nutrirme un poco de todo, ¿no? Te confieso que antes era más cerrado en esto, que cuando más chivolo era más el rock y punto, ¿no? Pero ahora soy mucho más abierto en ese tema y tal vez muchos se sorprenderán al oírlo, pero ahora tranquilamente me ves analizando, no sé, una salsa, incluso un trap o, no sé, un rap, cualquier cosa posible. Y creo que eso es lo que nos nutre mucho, tanto a nivel lírico como musical, ¿no? Las letras yo trato de que sea, no mucha filosofía, no tanta metáfora ni nada, ¿no? Que sea algo más directo, con lo cual la gente pueda sentirse identificada, ¿no? Algo que todos hemos vivido en algún momento, algo que nos ha dolido a todos, que nos ha alegrado a todos, algo que tú escuches y digas, ah, pucha, a mí me pasó, ¿no? Y lo mismo en cuanto a la música, ¿no? Yo soy partidario de que hay muchas canciones que tienen cuatro acordes y un rasgueo, y son buenísimas, y ahí les ha encantado a la gente. Los mismos Beatles, ¿no? Que la verdad, como músico sabrás que no son muy complejos, que digamos. Sí. Tienen una canción que 2 minutos son de na, 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 na. Y es un montón, ¿no? Claro. Ser cosas simples, creo yo, tanto en la letra como en la música, ¿no? Pero igual por ahí siempre meter algo distintivo. Te contaré pues que yo también antes era un poco más reacio pues a esto de escuchar algunos otros géneros. Siempre es un poco difícil abrirse la mente, pero también, como dices tú, uno tiene que, porque también es la industria. Es más, por ahí no te han picado los pies para hacer algo distinto, o mejor dicho, no te han picado las manos por componer algo distinto, muy aparte de temporalmente, o sea, ya hablando como tú.
personalmente, como diciendo, vamos a escribir otra cosa, por ir por otro género o algo así? Claro, te cuento que, o sea, muy aparte de temporalmente, como dices, justamente un músico arequipeño también me pidió que lo ayude a componer una canción que yo desde que eso empezó dije, no voy a componer una canción sobre esto ni hablar, porque estoy seguro que todo el mundo lo va a hacer, sobre el coronavirus, la cuarentena y todo eso. Te juro que yo no quería y no quiero, al menos para la banda, estoy seguro que no lo voy a hacer. Pero por más que sea algo que yo no quería, esa persona me solicitó más que como la banda, a mí como compositor, ¿no? Y ya, pues caballeros, habrá que hacerlo, dije, ¿no? Y trabajamos en esta canción justamente sobre el coronavirus, la cuarentena y todo eso. Y ha sido una oportunidad muy bonita y yo creo que incluso se lo dije a mi guitarrista y él no me creía, se burlaba un poco. Sí, me piden que componga, no sé, una chicha, una salsa o incluso un trap. Yo gustoso lo haría, más allá de que me guste, porque sé que me va a nutrir mucho y porque como compositor, como me hablábamos hace rato, hay que tener de todo, ¿no? Así es, los comentarios están encendidos en ONI, acá siempre les damos la cuerda, así que dice, al contar qué canción emblemática nos puede recomendar para escucharla, y abajo dice, escucha a Bruce de Temporalmente. Antes, yo quiero que le metas Bruce, porque de verdad que a mí también esta canción me mueve, me mueve el bobo totalmente, desde, sabes que la primera vez que tú me mandaste el video, yo te mandé al toque ahí, los segundos dije, mano, que esto, pero me tocó el corazón, y si tiene feeling, va. Entonces, yo quiero escuchar Bruce ahorita, pero antes de escuchar Bruce, quiero que me digas, para encerrar esto, con las dos preguntas, cuatro artistas de diferentes géneros, hablando de esto que estábamos hablando de los géneros, cuatro artistas de diferentes géneros que la gente puede escuchar en cuarentena y al final la cereza del pastel, la canción que pueden escuchar de Temporalmente. Cuatro artistas de diferentes géneros. A ver, ya en cuarentena de rock, les recomiendo escuchar a justo peruano, Zen o Jovan Tomasevich, que están trabajando mucho en casa también, grabando distintas versiones caseras de sus canciones y han quedado muy bonitas, la verdad. Baladas, Gianmarco, que lo admiro mucho como compositor, fuera de la música y todo, como compositor es un monstruo. ¿Qué más te puedo decir? A ver, tal vez yéndonos un poquito para un rock más pop, te daría una banda arequipeña que se llama Yago, que son Okay. bastante buenos. Y finalmente mi recomendación es Funk, los Radio Funk, que justo estábamos hablando hace un momento, que ya tienen un disco y nada, están dando duro esos, ellos también en cuarentena, tienen unas ideas geniales y lo merecen, la verdad. Y Excelente, nada, hermano. Entonces, una nuestra dijiste, ¿no? por favor, por favor. Vamos con Bruce, pues, entonces, hermanito, a tu pedido. No. Esa canción Entonces, es muy bonita, a mí me toca mucho el sentimiento, la verdad. A Bruce salud yo por lo... Bruce. Salud, salud por Bruce, hermanito. A Bruce yo lo tuve desde primaria, y me acompañó primaria, secundaria, instituto, universidad, conservatorio. Ha sido un miembro de la familia para mí. Aprovechando la situación, quisiera dedicar justamente a Bruce a un amigo mío, ya después le pasaré el video, Andrés Requejo, que justo su mascota Yaco ha fallecido el día de hoy y está bastante tocado. Así que nada, para Yaco, para Bruce, para todos esos seres queridos que ya no están con nosotros, ¿no? Vamos con Bruce. Ayer tu piel,
recorrer la inmensidad de esta cama. Siente a mi lado, yo no sé cómo seguir en esta vida. Excepto a Dios, yo no sé si pasará este dolor de tu ausencia. Hermano, qué feeling esa canción. Ahí los comentarios, vamos a leer los comentarios que han puesto durante la canción. Yaco, en paz descanse, peludito. Bueno, sí, pues que estén tranquilos y que en paz descansen pues todos esos lomitos que nos han acompañado a bastantes personas y que por algún momento ya no, por ahora ya no están con nosotros, pero que algún momento vamos a volver a reencontrarnos con ellos. Qué feeling, de verdad. Sí, también es imposible aguantarse, creo, cuando toco esa canción. Te cuento que tenía que cambiar las cuerdas hace como un mes y estoy que me aguanto, pero tocando esa canción ya es, tengo que dejarme, ¿no? Sí, de todas maneras, pero no, qué capo, qué capo. Muchas gracias, hermano, por estar esta noche aquí en Conversaciones con la Lluvia, por tener a la gente aquí también. La gente está comentando, está activa. Por favor, hermano, por favor, les recomiendo a todos los que están viendo, si conocen o no conocen Atemporalmente, vayan a buscar las canciones de Atemporalmente. ¿A qué plataformas digitales, por favor, hermano? Bueno, búsquenos en Facebook como Temporalmente Oficial, igual aquí, bueno, en Instagram que ven ahorita, Temporalmente guión bajo oficial, en YouTube de igual manera, Temporalmente Oficial, Spotify, Apple Store, iTunes, Deezer y todas esas plataformas como Temporalmente. Bravazo, y también pueden ver el videoclip de esta misma canción que acabas de cantar de Bruce en YouTube, que está muy bueno, muy feeling, también con algunas imágenes ahí de varios perritos. ¿Dónde grabaron el final del video donde hay un montón de perritos? Bueno, todos los perritos que aparecen en el video son bien nuestros, de los integrantes de la banda,
o de seguidores nuestros que nos han mandado videos de sus mascotas, ¿no? Voy a llamarlo, vos, ahí está, hermano, te Dime. congelaste totalmente, te congelaste totalmente. Me decías que hace que son videos de seguidores, videos de algunos de los seguidores de temporalmente. Ajá. Sí, seguidores nuestros y de un albergue que se llama Somos Su Voz Arequipa. Lindo, qué lindo. Y, pucha, ¿qué tal la experiencia de grabar ese video? ¿Cómo decías, hermano? Te congelaste tú ahora, hermanito, para mí. Explico que ahí me ves, ¿me escuchas? Te escucho mejor ahora, pero estás un poco congelado, la verdad. Ah, ya, a ver, ¿te parece si hacemos un corte al toque y te vuelvo a llamar rápido? Dale, dale, genial. Con tal de que la gente, por favor, no se vaya y vuelve a llamar en este instante. Vamos a hacer la llamada nuevamente, vamos a hacer la llamada nuevamente, no se vayan porque ahorita vamos a volver con temporalmente. Está divertida esta conversación que ya le quedan pocos minutos y pues ahora vamos a terminar de conversar. Ahí me ves, hermano, ¿estamos bien? Sí, te veo bien, te escucho mucho mejor. Ahora sí, perfecto. Entonces, nada, hermano, te iba a decir que muchas gracias y que, a ver, ¿cuál es la mejor experiencia que han tenido tocando en vivo? Yo creo que sería el aniversario de la banda, la mejor experiencia que hemos tenido. Ha sido un tocadón, la verdad. O sea, humildemente nos ha salido muy bien, creo que ha sido la mejor tocada que hemos tenido hasta ahora. Ha sido un momento muy, muy sentimental también, ¿no? Porque el primer año de la banda y habíamos casi llenado un bar aquí en Arequipa para nuestro aniversario, lo cual fue muy bonito. Fue sentimental también porque era la despedida de nuestro anterior bajista, que él se ha ido por motivos personales, porque como bajista es increíble, como amigo también es muy buen amigo, seguimos mucho en contacto, ¿no? Y nada, la situación de la gente fue espectacular, más allá de la tocada, más allá de cualquier cosa, porque los aplausos, la forma en la que coreaban, es en serio indescriptible. Y fue la primera y única vez que nos pasó que acabamos de tocar. Y, por ejemplo, es algo que yo veía mucho en una banda que me encanta, que es Mar de Copas, cuando antes de que van a salir o después de que se van, toda la gente está Mar de Copas, Mar de Copas, Mar de Copas, ¿no? Acabamos de tocar, nos despedimos y todos empezaron temporal, temporal. Y, pucha, te juro que yo estaba al borde de las lágrimas en ese momento. Fue una experiencia muy, muy bonita. Qué bonita experiencia. Yo creo que esa conexión con el público es necesaria. ¿Qué tal han manejado en este primer año, con algunos meses, esa conexión con el público? ¿Están en constante, por ejemplo, comunicación o tal vez son gente fiel que siempre va? ¿Cómo es ese tema? Bueno, primero aprovechando para saludar a Piero, mi guitarrista, que está aquí justo. Amén, dice ahí lo que le. Ah, no sé si Piero dice de que está de acuerdo con lo que dije, o una vez que tuvimos la oportunidad de telonear justamente Amén aquí en Arequipa, que también fue espectacular, aprendimos un montón, Wow. somos unos capazos. Pero bueno, lo que tú decías, la verdad al principio nos costó bastante. Y personalmente a mí más creo como el frontman, el vocalista de la banda, ¿no? Como que hay cierto contacto más con el público. Yo soy en serio, la verdad, ¿eh? Me cuesta relacionarme, me cuesta estar ahí soltándome, ¿no? Pero es necesario y la experiencia creo que lo ha dado y ahora los resultados son muy bonitos, la gente nos apoya bastante, todos, más que seguidores, al menos casi todos los que tenemos son también nuestros amigos, ¿no? Y eso también es muy bonito, tenerlos tan cerca. De todas maneras, hermano, bueno, muchas gracias. Esto está casi por acabarse. Vamos a ver cuánto antes de que Instagram pues nos corte. Nos quedan un par de minutos, así que para cerrar, por favor, hermano, no sé si quieres cantarte una última canción y luego de eso unas últimas palabras para toda la gente que nos está viendo aquí de parte tuya y de parte temporalmente.
Bueno, nada, síganos por favor en las redes sociales si les ha gustado la música, si les ha gustado lo que hemos tocado el día de hoy. Y bueno, si les ha gustado las versiones con toda la banda, les va a gustar definitivamente mucho más, es otra cosa. Sigamos apoyando a los artistas nacionales, ¿no? Sigamos apoyando a las bandas locales, a las bandas arequipeñas, limeñas, de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, ¿no? Yo estoy seguro con todo lo que he vivido ahora que muchísimas bandas, no, y me nos incluyo por presumido, lo que sea que vayan a pensar algunos de repente, no tenemos, así como La Lluvia, como Rayo Fan, como Yago que mencioné, como nosotros, no tenemos nada que envidiar a bandas argentinas, a bandas españolas, no hay nada que, así que por favor, solo es cosa de que compartan nuestro material, de que lo escuchemos y seguir adelante luchándola, ¿no? Esa es, hermano. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. Para cerrar, pues, eterna consecuencia, pide la gente. Para cerrar esta noche, bueno, con esta conversación demasiado chévere, he estado muy entretenida, tanto contigo, hemos conversado con la gente que ha estado aquí escribiendo los comentarios. Así que nada, esto para cerrar, hermano, esta última canción. Dale, no ha ido. Nada, muchas gracias a ti por la invitación. Esperemos que se repita. Y tú decides con qué canción nos vamos, porque acá también están diciendo toca a Dios. Tú decides si es eterna consecuencia o Dios. Hermano, a ver, la que tú desees, la que tú desees, te lo dejo a ti, así. Nombre, suelta un nombre, yo feliz con las A dos. ver, eterna consecuencia que le he pedido ya 2 veces, vamos a darle un poco por su lado a la gente. Forma en que tus ojos me hablan. Será la forma en que tu boca me mira, que provoca ahora esas palabras. Si tú juraste, no existe nada. Nada. Esta es la forma en que te dejas de llamar. Esta es la forma en que me llamas, no entiendo. Me provoca hoy que estemos lejos cuando sabemos que volveremos. Volveremos. Ya estoy aquí. Eres eterna consecuencia de intentarme enamorar así. Y ahora estás aquí, provocando tanto, tanto que no puedes explicar. Que tus ojos me hablan. Será la forma en que tu boca me mira. Bueno, hermano, muchas gracias por estas canciones, gracias por esta conversación amena. Y ya para cerrar, pues, para un abrazo para toda la gente, una última palabra para todas las personas que están ahí. Qué rico grito para relajar noche, sí, he estado mientras te escuchaba. No, Así nada, muchas que gracias.
a ti, a Radio Cuartel TV, a La Lluvia, ¿no? Y muchas gracias a todos los que han estado aquí, así sea un ratito, toda la entrevista. No se olviden de seguirnos, por favor, sigan a Radio Cuartel, sigan a La Lluvia Música, apoyemos a las bandas nacionales. Y nada, sigamos llevando esto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Entonces nos vemos pronto. Un abrazo fuerte a la distancia. Dale, Nos hermanito, vemos. cuídate. Un abrazo. Gracias, chao, chao. Nos vemos, hermano. Bueno, gente, el día de hoy, pues como han visto, hemos estado con la gente temporalmente desde Arequipa. Ya saben que pueden escuchar su música en Spotify, en todas las plataformas digitales, además de pues ver el videoclip de Bruce, esta canción a la que yo creo también me incluyo, nos encanta, nos gusta. Ya saben, si de 10 bandas o artistas que escuchamos al día, dos son peruanos, estamos haciendo la diferencia. Así que ya saben, vayan a escuchar temporalmente, la entrevista se queda en Instagram TV, y ya saben que también pueden oír a mi banda La Lluvia en el Instagram de arroba La Lluvia Música, también estamos en Spotify y en YouTube, cualquier cosa nos pueden encontrar como hashtag, suave que te mojas, así que nos vemos pronto. Esto es todo, nos vemos el día viernes con el micro abierto, la gente que quiera cantar, que quiera presentar su tema, pues simplemente se mete aquí a Radio Cuartel, nos deja un comentario, lo ponemos en vivo y pues explica su canción, explica de qué va. Así que nos vemos el día viernes, el día sábado también vamos a estar con una banda súper chévere y el día domingo vamos a estar con la gente de la costumbre de Argentina y el día sábado con Sin Sangre Ni Balas también desde aquí de Perú. Así que nos vemos el día viernes, sábado y domingo, el fin de semana para reventar. Esto es Conversaciones con la Lluvia por Radio Cuartel. Cuídense y suena que te mojas.